Están triste y a veces están contento. Salud es estar contento, feliz y estar con nuestros padres. Para mí es la salud, jugar y tener amigos y estar tranquila. A veces la gente no se pone de acuerdo con muchas cosas y se enfadan. Uno de los principales problemas por los que la salud en Cudillero no está muy bien es porque hay bastante más gente mayor que joven. Por el dinero, por eso están así. Si los padres no trabajan, pues no sobreviven, no pueden comprar comida, ni pueden comprar bebida, ni además puede funcionar el mundo. Yo soy feliz porque dibujo y tengo amigos y juego. Y te cuidan también, van contigo a jugar, haces deporte con ellos. No como otros que se quedan en casa viendo la tele. Los amigos son muy importantes porque si te caes o te haces daño, avisan a alguien para que te ayude a levantarte. Ven amigos, que estoy triste. Si no tienes amigos, te ayudamos nosotros. Si lo intenta, puede estar feliz y contento. Para que mejore nuestra salud, hay que ser más saludable. La salud depende de... ¡Nosotros! Pues yo cuando tengo mucho catarro tomo el jarabe. Que Cudillero tiene un problema pequeño. No todos los días hay pediatra. Hay que tener más pediatría, es que... ¿Qué es? ¿Que no nos podemos poner malos unos días y los demás sí? ¿Eh? Hay pocas horas de pediatra. Y las casas están muy viejas. La salud depende de nosotros. Que para estar sano tienes que hacer deporte, comer bien. No hacer lo que hago yo. ¿Y qué haces tú? Viciar, comer mal, todo. Estar contentos y abrazarnos. Esas cosas y estar en el aire libre. Todo lo que se hace más en el pueblo que en la ciudad. Cuando jugamos estamos contentos. Si vienes a Cudillero, juegas al escotite o algo. Pues bajar a la calle y jugar en los túneles al lado del bar del remo. Y hay para sentarse y jugar con el móvil un ratito. Lo utilizan para llamar y para mandar mensajes. Tienen que hacer poquito porque si no se quedan turuletos. Y eso nos puede... Y lo tapamos y da igual, se lo quita. Es bueno correr, hacer ejercicio, porque los hace feliz. Para ejercer los músculos. Yo siempre corro con mi perro. Pues yo siempre me doy paseos con mi tía. Yo ando en bici
muchas veces. Algunas veces yo juego un partido. Buenos sitios como el recreo en el cole. Y los parques. En el parque podemos jugar un montón. En el agua. La playa de Aguilar, que está en mi casa. La playa de San Pedro. Los veo mal porque ellos comen basura. Comen pizza, hamburguesas, patatitas, cosas que no se pueden hacer siempre. Por ejemplo, una vez al año o una vez a la semana. Hay que comer un poco de toro porque yo como de toro. Los refrescos son malos porque engordan y la agua no engorda ni tiene productos malos. Hay una pirámide que es de alimentos y que abajo están los buenos y que arriba están los malos. Se es más saludable pues comiendo, no comiendo tanto chocolate, por ejemplo, y comiendo más fruta y verdura. No se puede comer tanto chocolate porque si no se nos caen los dientes. Y a mí no se me han caído estos dos dientes porque coma mucho chocolate, porque es que ya me estoy haciendo mayor. Yo como chuches cada día. Están malitos. Significa eso. Hay que comer solo pocas. Hay que comer pocas. Que tienes que comer mucho, mucho siempre pescado y fruta. Verde por fuera, blanco por dentro. Si quieres que te lo diga, espera. En plátano. Huevo con patata. Que los niños y los adultos tienen los mismos derechos para decir las cosas. Desde la mesa intersectorial hemos realizado un diagnóstico de salud contando con todos los agentes principales de la comunidad y con ello pues queremos saber los problemas más relevantes de salud que tenemos para poder encontrar formas de afrontarlos y resolverlos.